Señoras y señores, muy buenas noches. Desde la Tertulia Flamenca, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura y la Pública de Radio Televisión Ceuta. Queridos telespectadores, el programa flamenco de esta noche le vamos a ofrecer algunas actuaciones de un célebre festival flamenco celebrado en las Murallas Reales allá por el año 2003. Donde actuaron José Mercé y Carmen Linares, con el toque de Moraito Chico y Paco Cortés. También veremos una actuación de Capullo de Jerez y su grupo Por Tangos y Bulerías, y cerraremos este elenco artístico con un baile magistral de la bailaora La Farruca, el toque de Pedro Sierra y el cante de Pedro Heredia el Granaíno. Y queridos telespectadores, lo vemos y lo escuchamos. Al pasar por donde tú vivías,
bonita está Triana, qué bonita está Triana, cuando le pone dar fuerte la banderita gitana, que cuando le pone dar fuerte que la banderita gitana. Y mi madre me dijo a mí que aunque le debe poco tiempo, ay no le fui a banderita, aunque le de poquito tiempo, ay no le fui a banderita. Yo cambié un bar.
Muchas gracias. Y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalada y no diga que me olvida y no me lo diga más. Ay, con el aire que tú llevas, que cuando vas a navegar hasta el faro de la popa, ay, que tú lo vas a apagar. Oh,
enseñó a querer. Ay, yo maldigo la persona que me ha enseñado a mí a querer. Ay, yo tenía mi sentido. Ay, yo tenía mi sentido. Y ahora me encuentro en trocine de bebé. Tú que tienes, dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, dime tú que tienes, dime qué te pasa, que estás tan llorosa. Ay, que estás tan llorosa, que estás tan llorosa. Ay, dime tú que tienes, dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, carita de rosa, carita de rosa. Ay, dime tú que tienes, dime qué te pasa. Esperando que tú llegas, pero tú no llegas. Ahí llega.
Ay, 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 ay. Que tiene que faltar que el dinerito y la alegría, que la salud y que la libertad. Allá quiere ponerme que pa' que yo a ti no te vea. Que ya a ti no te vea, cuando te arriba mi cuerpo, que los ojitos ya se pelean. Vente me eche matar, dime niña que te debo.
Ceuta, es para mí un placer estar aquí esta noche con todos ustedes en este recinto tan maravilloso. Voy a empezar a cantar un poquito por Soleá. Yeah.
ay, ay, ay. Noche voy a ver la voluntad que tú me tienes. La voluntad que me tiene, la voluntad que me tiene. No te veis la conmigo, flamenca, tú no me quieres más. Si no te viene conmigo, flamenca, tú no me quiere más. Bravo, dale ahí. Quiero más que mío.
Vete al hotel, hería yo me. Afortunadamente son muchísimas visitas las que ya he hecho a Ceuta en este festival y para mí es un honor que devolver otra vez, ¿no? La última vez que estuve aquí me está recordando un amigo mío que me conoce de toda la vida y la verdad que no vengo desde el 94, ¿no? Que fue el último festival que hice aquí. Llevo 9 años sin venir, pero he venido muchas veces. Que Camarón no tiene sucesor. A mí no me sienta mal que me digan eso, ¿no? Creo que José ha sido un genio, es un genio, y pero bueno, yo creo que la gente sabe quién soy yo y pero bueno, para mí es un honor, ¿no? Que me comparen a un monstruo. La música es universal y que se puede llevar todas las clases de música al flamenco siempre que se haga con dignidad y que se respete la base y la raíz, ¿no? Yo cogí al Alba de Luis Eduardo Aute, ahora cojo Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, pero lo llevo a mi terreno, que es el flamenco, y creo que está hecho con toda la dignidad del mundo, ¿no? Afortunadamente sí, ¿no? Fui el primer cantado que en flamenco que ha sido doble de platino, que he llegado al Teatro Real y se han abierto las puertas para hacer un concierto de flamenco, que está en Londres, en el Royal Albert Hall, donde jamás en la historia, desde 1928 que se empezó a hacer el Festival de Prom, que emite la BBC de Londres, y bueno, también he sido el primero que he ido allí, y bueno, aquello se vendió todo, pero yo todo esto tengo que decir que, hombre, me siento muy feliz, muy satisfecho, ¿no?, de que me ocurra a mí, pero en general, a pesar de los pesares de lo que dice, afortunadamente ya también son menos los que piensan que el flamenco es para cuatro, yo creo que es un beneficio lo que se le está haciendo al flamenco, ¿no? El flamenco hace muchísimo tiempo que ya tenía que estar reconocido a nivel universal, ¿no? Que aquí parece ser que como lo tenemos muy cerquita, parece que como que pasamos un poquito, como que lo sabemos todo, ¿no? Pero a mí lo más bonito y lo mejor que me puede ocurrir es cuando llego a los países de fuera, cuando la gente se preocupa y me pregunta por qué está soleada, de dónde viene, qué es este cante, ¿no? Y aquí pues parece que lo sabemos todo. Estoy sorprendido muy gratamente porque he visto que ha dado un cambio a la ciudad impresionante desde hace 9 años que no vengo y que el festival ha cogido prestigio, solera, donde se hace ya un festival muy serio en el sentido de saber llevar las cosas, ¿no? No de un festival de 12 cantadores que dura hasta las 6 de la mañana y la gente ya dormía y harta, ¿no? Creo que están en el buen camino y creo que este es el camino a seguir en los festivales de España. Estoy con toda la gira que empezamos en octubre cuando salió el disco de Lío. Y bueno, sí tengo pensamientos de grabar, pero todavía no sé cuándo porque termino en octubre aquí y en febrero me voy a Norteamérica, a Sudamérica, a Europa. Y espero que cuando termine la gira de América y de Europa, pues podamos empezar a trabajar en algún nuevo trabajo. Noche más larga, quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
esconden en la cloaca, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina, ahí viene con hambre atrasado. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, 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 al alba. Callado, van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muerto, por hora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, 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 al alba. Thank you.
se le conoce en la cara cualquiera que tiene pena se le conoce en la cara y a mi madre
Pues muy bien, queridos telespectadores, después de haberle ofrecido este elenco de grandes artistas del arte flamenco, le vamos a recordar que el próximo día 15 de julio a las 22:30 horas tendrá lugar nuestro Festival Flamenco de Ceuta, que ya vamos por el 45 festival. Este festival que organiza la Consejería de Educación y Cultura en colaboración con la Tertulia Flamenca de Ceuta. Este festival lo celebraremos el día 15, como he dicho anteriormente, en las murallas reales. Y recordarles a los queridos telespectadores que las entradas se encuentran a la venta en la taquilla del Auditorio del Rebellín, con precios muy módicos, que son los siguientes: precio 12 euros, y para aquellos que tengan carné joven, carné de familia numerosa y tercera edad, solamente pagarán 10 euros. El cartel de este festival flamenco, que ya organizamos y vamos por el 45 festival, está compuesto por los siguientes artistas: José Mercé, Capullo de Jerez y la gran bailaora La Farruca. Como podemos ver, señoras y señores, es un grandioso festival flamenco. Y señoras y señores, nosotros nos despedimos, como siempre, de todos ustedes, deseándole salud y suerte. Buenas noches.